la Loreta. Bueno, muchas gracias por el video. Ya lo hemos pasado incluso a toda la militancia, porque lo que tiene el video también es el reconocimiento que ellas hacen al laburo de todo el equipo. Ellas son un equipo, pero hay muchos dirigentes en el PRO, en Avellaneda, que trabajan así como este, cada territorio. Así que muchas gracias. Me hacen poner este colorado con tantos halagos. Bueno, yo lo que quiero es abrir esta jornada, desearles una tarde de mucho trabajo productivo con estas profesionales que vienen a dar generosamente y a compartir generosamente su conocimiento. Creo que tenemos un gran desafío en Avellaneda y en nuestro país respecto a la inclusión social, fundamentalmente de la gente con discapacidad. Ayer hacíamos una reunión, vino Soledad Acuña, que es subsecretaria del Ministerio de Educación, y nos acompañó también una psicóloga social, y hablábamos del tema de la inclusión social, hablábamos del bullying y de la violencia en la escuela, hablamos de la necesidad de incluir a las mamás y que terminen la secundaria. Ayer fue una jornada también de gente que con mucha generosidad viene y nos enriquece, nos hace que podamos conocer cuáles son las necesidades de la gente. Y una de las mamás también tenía un chiquito con síndrome de Down y se acercó y me dijo: la verdad, yo quiero trabajar en esto y no podía venir a acompañarla. Pero es una mamá que se acerca, como todos los días recibimos en el PRO gente nueva que dice: quiero ustedes en el cambio, yo me acerco, están trabajando seriamente, están haciendo y escribiendo las propuestas para cambiar a Avellaneda. Avellaneda es un desastre en materia de discapacidad, su chiquito tiene 6 años, reside, en realidad va a una escuela donde es discriminado, me ha contado cosas tremendas, de que faltan profesionales integradores en la escuela donde ella está, porque no va a una escuela especial, sino una escuela integrada. Y está sufriendo mucho, es una mamá que 6 años hace, pero todavía hay lugares que ha recorrido y que no sabe cuáles son las ventanillas a las que tiene que ir, cómo tienen que ser los trámites, quién la puede ayudar, quién no. Y esa mamá dice hoy: además de mi propia vida personal, de mi caso, de mi hijo, yo quiero hacer cosas y involucrarme en un equipo que piense en toda la comunidad, no solo en mi interés personal. Y es buenísimo eso, encontrar gente que además de ver y de querer ver su familia mejor, sus hijos mejor, su situación personal mejor, salga de sí misma y diga: no, por acá hay un problema que es de todos, no es solo a mí me está pasando, le está pasando a todas las mamás, a todos los papás que tienen a una persona con discapacidad en su casa, cualquiera sea su discapacidad. Y algunos que hace mucho vienen peleándola y vienen trabajando en este tema, y otros que dicen: che, necesitamos trabajar en red, agruparnos. Así que cuando uno recibe a esa gente, se llena de esperanza de que la sociedad que hoy conformamos es una sociedad que tiene valores, que sigue siendo solidaria, de gente como ustedes que dedican un sábado a la tarde, que encima está divino afuera, para estar acá estudiando, para estar acá preparándose, fundamentalmente para producir las respuestas que la gente está esperando de nosotros. Nosotros, yo soy funcionaria, soy diputada nacional, tengo una responsabilidad mayor que el resto de los ciudadanos, pero hoy todos estamos comprometidos de la misma manera. Queremos que Avellaneda se transforme. Siempre estamos mirando lo que hizo Mauricio en Capital y le decimos a la gente: acá también se puede. Y esta mamá me decía: si vos vas a Capital, las cosas son distintas. Yo tengo memoria de quiénes son los funcionarios que están, quiénes están en el COPIR y la gestión que hicieron. Seguramente hace mucho más falta y hay mucho más para mejorar, seguramente. Pero tienen eso en la agenda, lo tienen en la prioridad, forma parte de su plan de gobierno. Lo tremendo es que en muchos casos acá ni siquiera figuramos, ni siquiera esos temas forman parte de un proyecto. O sea, no es que no estamos siendo considerados, no es que hacen las cosas mal, sino que a veces ni siquiera formamos parte de la programación y de las prioridades de alguien que se dedica a la gestión municipal y que nos tiene que cuidar a todos por igual, ¿no? Y tiene que haber esa inclusión social para toda la ciudadanía. Así que me alegro mucho que hayan decidido trabajar. Yo sé que es una serie de jornadas, seguramente vos vas a explicar luego, que hayan empezado por esta que es tan necesaria y que podamos luego, de las conclusiones que ustedes sacan del trabajo, que seguramente va a ser muy fructífero, presentar una propuesta concreta a la ciudadanía. Ustedes saben que estamos en plena campaña, la gente nos pide, bueno, ¿qué van a hacer ustedes si llegan a hacer gestión municipal? Entonces tenemos que tener bien claro qué hace falta en Avellaneda en esta área y poder presentar esa propuesta clara a la gente. La gente quiere cosas
concretas. Y así como estamos trabajando en desarrollo urbano y estamos trabajando en salud, y bueno, las chicas trabajan en educación hace ya mucho tiempo con los ejes que también Esteban Bullrich nos ha delineado para lo nacional, como nosotros eso lo adaptamos a lo municipal, así es como estamos trabajando con todos los equipos de profesionales. Así que les auguro una buena tarde de muchas buenas conclusiones, que seguramente va a ser una lista enorme de trabajo por hacer, seguramente, y ese es nuestro compromiso. Trabajo honesto con equipos idóneos que realmente laburen todos los días para y por la gente, que no es más que la razón del servicio público. Así que bueno, les agradezco mucho. Yo no me puedo quedar a todas las jornadas. Hace varios días que cuando llego a mi casa mis hijos están durmiendo. Necesito ir a casa a ver cómo están. Pero la verdad que hace varios días, encima como estoy un poco engripada y demás, eso me hace estar más lenta. Pero bueno, tengo compromiso con mis hijos. Pero sé que van a sacar unas muy buenas conclusiones, los dejo en muy buenas manos. Y después, cuando nos juntamos, ya ahí vemos cómo transformamos esto en una propuesta concreta de política pública. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Campaña y con tanto trabajo, los hijos siempre están y nunca te dicen que no, pero bueno, uno tiene que aprender a poner un límite, si no después el lunes se hace difícil otra vez empezar. Así que bueno, gente, les deseo lo mejor para la tarde y gracias, Su, por esto que estás haciendo, que es muy útil para todos. Gracias.